Pues eso dificulta mucho el trabajo del técnico. Y el técnico es el que va a pagar la culpa. Pero hablabas de lo de Diego Mejía, pero ni Ferretti pudo con Juárez. Sí, pero bueno, llegó Dieter Villalpando, pensabas otra mira, cosa, a Bella, no sé, yo pensé que iban a estar mejor. Este autogol de Pizarro, muy temprano, mira, va retrocediendo, Nahuel quería adivinar un poco en la salida. Curioso en Pizarro, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa con Tigres? Que no está jugando bien, lleva tres partidos, aquí está una mano clarísima. Increíble. La pelota la tenía Bruneta para cobrar, se la pidió Ibáñez, se la dio y la cobró muy mal, esa es la realidad. Y la paró bien el portero, ¿eh? Lleva tres partidos que no termina por ser espectacular Tigres. Pero gana por la calidad individual, no pierde. Las opciones que tiene la banca. Por lo menos no pierde, hoy no perdió. No, es un gran plantel el de Tigres. O sea. Sí, pero como que no carbura, lo hace hasta después, sí, ya le conocemos. Ahí lo hace, así lo hace siempre. Y hasta después carbura, pero la realidad es que ni uno de los partidos que le hemos visto esta temporada a Tigres, pero espérate, ni uno lo ha jugado van bien. Van tres. Entonces, espérate a que carbure con esa cantidad y calidad de jugadores que tiene, pues va a volver a ser protagonista. El gol, más allá de las individualidades, es una gran manufactura, es juego colectivo. Sí, sí, sí. Y lo pudo ganar Tigres, ¿eh? Y lo pudo ganar. Y de llamar la atención lo que pasa con Mauro Gerke, este el Querétaro, Bruneta, ¿no? Que saca ventaja en muchos partidos. Le cansa el caballo, pues en el último lapso, sí. Del 70 al 90, le cuesta mucho trabajo tenerlo. Muchos partidos se le falta lo más importante. Salva al Querétaro, ahí va más o menos, y le venden al otro. Sí. Como el Puebla. Y entonces. Bueno, se le fue Sepúlveda. Sepúlveda ya ha avanzado el torneo pasado. Sí. También. Mira, Tigres visitando a la Corregidora, 8 victorias, 8 empates, 2 derrotas. Pero con todo, mira, son 4, ¿no? 4 partidos los que han jugado Tigres. Sí, uno más por Decimos que ha jugado mal. Pero está arriba, con 10 puntos, ¿no? Claro, sí, ha perdido. Entre los invictos del Monterrey, torneo. Rey, ¿no? América y Tigres, está haciendo una zanja entre esos tres y los demás. Se va a acabar haciendo una zanja importante con esos tres. Monterrey, si bien es cierto, defensivamente todavía le falta mucho. Fue un gran equipo. Esta jornada metió 3 golazos impresionantes. El de Brandon y el de Canales. Golazo sí, también. El primero de Brandon es maravilloso. Pero apenas hace unos días habíamos criticado a Rayados por su resultado en Querétaro, precisamente, ¿no? Fíjate lo que es Querétaro, le saca el empate a Tigres y a Rayados. Revisa el inicio de Querétaro. Ha sido muy complicado. ¿Y Toluca? Sí. Toluca, jornada 1. Sí. Está enfrentando a los fuertes. Sí, claro. Está sacando de todo Querétaro. Está dañando el arranque más bravo lo tuvo Querétaro. Sí, sin duda. Pero bueno, y Juárez, la temporada pasada muy bien, se fue desinflando y ahora... Hay que reconocer también a Tigres que le falta a Guiñac. Que Guiñac hubiera tirado el penalti tranquilamente. Hoy estuvo fuera por un inconveniente gastrointestinal. Lleva 2 partidos. Ya lleva varios partidos por un inconveniente gastrointestinal. Yo creo que Guiñac cada día va a jugar más en Monterrey y menos fuera de Monterrey. Lo van a ir administrando un poco. Lo van a ir administrando, sí. Total, ahí tienen a Ibáñez, que es también un... Tiene 38 años. No. Sí. Y se creen que al final, cuando se retire, pues lo pongan a lo mejor. No tiene el físico de Cristiano, no tiene. Se ve que se cansa ya. Bueno, está bien conservado, ¿no? Está bien conservado, sí. Tienen pesos. Pero Ibáñez falla el penal, pero luego hace una gran jugada. Recibe muy complicado. Es buen jugador, Ibáñez. Le toca a Osiel, que por cierto, Osiel lo había metido por izquierda. Lo pasan a la derecha para que entre Quiñones y le toca participar. Ya se le goló, sí. Tiene gol ese muchacho. Es que eso es Tigres. Tú hablabas de la diferencia que se va a marcar entre lo que es Tigres, Rayados, América y el resto. Es que esos son esos planteles. Ayer también ves los cambios de América en Aguascalientes, en Rayados ves lo mismo. Y muy difícil que lo veas en cualquier otro plantel. Ves los cambios del Necaxa y dices, Dios mío. ¿De qué inició Lainez hoy? Carrilero por izquierda. Porque era línea de 5. Acabó y terminó jugando arriba de la derecha. O sea, sí. Es una variedad, Córdoba. Sí, sí. Y el que puede meterse a ese peldaño donde están Tigres, América y Monterrey, Cruz Azul. Porque tiene dinero, es Cruz Azul. Sí. Falta que realmente armen un buen proyecto, bueno, un buen plan, equipo, ¿no? Ya ganó Cruz Azul. Sí, pero ¿a quién le ganó y con uno menos? Correcto. También hay que establecerlo, ¿no? Ya hiciste enojar a Pietra, José Ramón. No, Pietra no se enoja. No, yo nunca me enojo. No, y cambió Cruz Azul la línea de 5, jugó con Huesca, Rivero, Dita, Piovi y Rotondi, o sea, claro, 2 carrileros, pero acabó cambiando el sistema de juego, ya le funcionó, ya sacó los 3 puntos y debe mejorar, ¿no? Iba a repetir. Seguramente. Seguramente. El equipo que gana, ¿no?